Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Ya pudieron ingresar todos? Sí, profe, pues yo sí pude ingresar. No, profe. ¿Me están pidiendo acceso? Buenos días, compañeros. Sí, es, buenos días. Mire, para quienes hasta ahora ingresan buenos días, profe. A la sala, mi nombre es Luz Amparo García. Soy profesional en administración de empresas con formación infantil. He elaborado 5 años con educación inicial. En este momento se me ha dado la oportunidad, bueno, desde hace rato pues he trabajado en la parte de educación para adultos. En esta oportunidad a trabajar con la gracia de Dios con cada uno de ustedes, a llevar mis conocimientos a la práctica. Y que cada uno de ustedes pues también aprendamos entre equipo, usted de mí y yo de ustedes, esa es la idea. En el día de hoy trabajaremos la asignatura pensamiento matemático. En esta área es muy fundamental todo lo que tiene que ver y relación con los números. Desde que nosotros iniciamos clases, desde que entramos en transición, lo primero que se nos enseña es esta materia, ya que es demasiado indispensable, pues, en la sociedad, en el mundo entero, ¿sí? ¿Qué hiciéramos nosotros sin las matemáticas? Entonces, pues, ya algunos de los estudiantes se han presentado, pues, un pequeño inconveniente acá con el Zoom, y entonces, para quienes no se han presentado, pues, se nos presenten, pues, digan de dónde vienen, en qué semestre van, y pues como que los motivó a ustedes también a realizar esta formación técnico auxiliar en primera infancia, ¿sí? ¿Por qué no dijeron seguridad del salón del trabajo? ¿Por qué precisamente quisieron estudiar primera infancia? ¿Vale? Muchas gracias. Pues si ya todos se presentaron. Buenos días, profe. Buenos días. Mi nombre es Flor Andreina Vera. ¿Qué se me hola, profe? Profe, auxiliar en primera infancia, segundo semestre. Pues a mí lo que me motivó a estudiar es que, pues, a mí me gusta mucho lo uno, los niños, y lo siguiente, pues, me gusta mucho la manualidad, así, las cosas divertidas, y entonces, pues, eso fue lo que me motivó, porque a mí me gusta eso, ¿sí? Sí, claro. Y soy de acá ¿de qué? De Norte de Santander, Toledo. De Toledo. Y siguiente. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No, yo. Bueno. Mira, todavía no había un coche de todo aquí. Hola, hola. ¿Quién tiene el micrófono encendido? ¿Quién sigue? ¿Siguiente? Yo, profe. Cuéntanos. Buenos días, profe. Mi nombre es Angie Paola Chavarro. Soy de Agua Santander y elegí estudiar esta carrera porque me gustan los niños y pues estoy trabajando en un jardín como ayudante. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Yo, profe, buenos días. Mi nombre es Marta Cecilio Vego. Yo, profe. Mi nombre es Marta Cecilio Vego. Soy de Bogotá y escogí esta técnica porque estuve trabajando en jardines como auxiliar de jardines. Dejar de invitarte y me gustan mucho los niños. Muy bien, ¿quién sigue? Yo, pues. Buenos días, profe. Buenos días. Mi nombre es Ingrid Joana Saganome.
vivo en Mesita del Colegio y pues escogí esta carrera para hacerla porque me gustan mucho los niños. Uno en un jardín ve muchas cosas, o sea, que llegan situaciones de todo un poco. Y pues uno ve los niños y se alegran mucho y me gusta compartir con ellos y ayudarles a hacer manualidades. Yo trabajo en un jardín, pero de auxiliar de servicios generales. Ya tengo un diplomado en auxiliar en la primera infancia y escogí hacer el técnico. Me parece muy bien. Gracias. Muy bien. Buenos días. Mi nombre es Vilma Beatriz Pérez Manrique, soy de Paz de Ariporo, Casanare. Decidí estudiar primaria infancia por lo mismo. Yo trabajo en un hogar infantil, pero de manipulador de alimentos. Ya llevo 7 años y la verdad, pues, como que uno se familiariza y le empieza a gustar eso, porque uno siempre también tiene cuentos con los niños cuando hay que hacer pedagógicos, cuando hay que ir en general. Y de ahí me empezó a llamar la atención de que ya uno, los niños le dicen a uno, profe. Entonces ya, y eso, entonces ya me empezó a gustar la carrera y decidí ahorita, he hecho cursos, pero así cortos, en primera infancia, entonces decidí hacer la técnica. Más que es un curso que me sirve, por lo que yo trabajo todos los días, de lunes a viernes, entonces me sirve de todo. Muchas gracias. ¿Quién más que nos quiera compartir la experiencia de por qué quiso tomar la carrera en primera infancia y no otra carrera? Sí, buenos días. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Ascanio, soy del corregimiento de Pasica, municipio de la Playa de Belén, norte de Santander. Estoy en segundo semestre de la técnica primera infancia y pues escogí la carrera porque me gusta y me llama la atención mucho trabajar con los niños. Muy bien, o sea, hasta el momento he escuchado de que ustedes son de diferentes lugares, de diferentes incluso departamentos. Entonces, qué bonito que este instituto se le brinde la oportunidad a las personas que lo quieran hacer, que quieran estudiar, que se encuentran lejos y que también se hace de manera virtual. Buenos días, profe, acabo de entrar, tenía problemas con, con el internet, no sé si era el internet o qué, pero no me dejaba entrar. Sí. Mami, estamos compartiendo la presentación, entonces pues le doy paso para que usted nos diga en qué semestre va, qué la motivó a estudiar, de dónde es, de qué ciudad. Bueno, ¿listo? Profe, yo, buenos días. Buenos días. Hola, profe, yo, disculpa, estaba... No tenía, no escuchaban bien. Pues soy de Planeta Rica, Córdoba. Me llamo Luz Estela Tejada, tengo 22 años. La motivación mía es para ejercer, digamos, afianzar más conocimiento. Quería tener más, tener más información en el tema de la primera infancia. Me encanta mucho el entorno con los niños y me gustaría seguir adelante y ser una profesional pedagógica. Así va a ser. Perfecto. Qué bueno. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, mi nombre buenos es días. Joana Monroy. Sí. Soy de la ciudad de Tunja. Voy en el segundo semestre. Y pues mi motivación también, me gustan los niños y pues tengo varios técnicos también, pues entonces pues me gusta mucho estudiar, profe. Pues una de las cosas que me gusta son los niños, por eso escogí esa carrera. Me parece muy bien, escogí la mejor carrera, seguro que sí. Gracias, profe. Bien. Buenos días. Buenos días.
Mi nombre es Daisy Grande Marín Suárez, voy en el tercer semestre de primera infancia, vivo para el lado de El Carmen de Chucurí, Santander. Me gusta estudiar primera infancia, no sé, me llama mucho la atención de los niños y pues ahorita ya estoy haciéndolo las prácticas. Sí, muy bien, entonces ya estamos todos, ya todos hicimos la presentación. ¿O fue una preguntita? ¿Qué pena? Yo, profe. Bueno. Y yo también. Bueno, bueno. Profe, una preguntita. Dime, pregunte. Profe, esta clase va desde el primer semestre porque yo ahorita entré al primero. Sí, mami, es primero, segundo y tercer semestre. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno. Buenos días, profe. Buenos días. Mi nombre es Olfari López, soy del municipio de Orucueca, Sanare. Estoy en el segundo semestre del técnico en primera infancia. Y pues escogí estudiar la carrera porque me gustan los niños. Ya había hecho un curso corto en pedagogía infantil y pues decidí ahorita que me presentó la oportunidad hacer el técnico. Me parece muy bien. Gracias. Bueno. Profe, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Joana Brigitte. Yo tengo casi 38 años, digo casi porque ya casi los cumplo. Vivo en la ciudad de Armenia, Quindío. Muy bien. Y me motivó estudiar en la primera infancia porque tengo dos niños y me gustan mucho los niños, me gustan mucho y me gusta como enseñarles cositas y todo eso. Bueno, acá vamos a aprender mucho entonces. Buen día. Buenos días. Mi nombre es María Yesenia Arboleda Flores. Soy de Huapi, Cauca, municipio cerca del puerto de Buenaventura. Voy en el primer semestre de atención a la primera infancia y escogí este técnico porque me encanta compartir con los niños y me encanta descubrir las maneras como ellos aprenden. Muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, mi nombre es Cindy Melissa Remolina Caicedo, soy de la ciudad de Cúcuta. Escogí esta carrera porque amo los niños, me encanta trabajar con los niños y en una guardería soy auxiliar de niños también. Entonces, por eso escogí esta carrera, para aprender más y más y cómo interactuar con ellos, qué actividades debo hacer de acorde a su edad. Y por eso escogí esta carrera, pues. Muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. Tercer semestre y elegí estudiar pedagogía porque pues siempre he estado relacionada con niños y me gustan los niños. Siempre he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Cuando estuve en el colegio hice mi servicio social en apoyo de aula. Sí. Y desde ahí estudiar atención a la primera infancia y también porque quiero estudiar psicología infantil. Excelente. Me parece muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Sí. Mi nombre es Daniel Carrascal Trigos. Vivo en la parte norte, Santander, la playa. Decidí estudiar esta carrera, pues antes estaba trabajando en la coordinación de deportes en un municipio, pues ahí tenía dos formadores en la parte de deportes, entonces con ellos aprendí mucho y también se trabajó con varios niños en diferentes edades y pues me gustó mucho la metodología que ellos utilizaban y pues ahí tomé mucho interés en la parte de estudiar primera infancia, pues de todo debido más a los niños. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Primer caballero que se presenta en el día de hoy. Excelente. Vamos a hacer un excelente equipo de trabajo. Vamos a interactuar y aprender mucho. ¿Alguien más? Yo, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Mi nombre es Sandra Melena Ropero Cabarico. Soy de la ciudad acá de Cúcuta. Yo escogí la carrera de la primera infancia porque me encantan los niños y yo trabajo también con niños, profesora, entonces quiero aprender más para poderles enseñar más a los niños.
Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Quién va a hablar? Bueno. Sí. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eliana Roballo Peña. Estoy en el primer semestre. Tengo 26 años. Vivo en Toledo Norte, Santander. Me gusta mucho esta técnica de pedagogía infantil. Muy bien. Muy buenos días. Mi nombre es Lipe Paola Melo Carrascal. Tengo 24 años. Soy del corregimiento de Apacica, municipio de La Playa de Belén. Me motivó a estudiar primera infancia porque, primero que todo, tengo dos niños. Me gusta actuar con ellos y mi hija muy inteligente, por eso me gusta mucho y preferí coger esta carrera. Muy, muy, pero muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Eliana Espin, soy del municipio de Orocueca, Sanare. Ya había hecho también un curso corto en pedagogía infantil, me gustó mucho y pues tuvimos la oportunidad de estudiar con el instituto y pues me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los niños. Muy bien. Profe, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Julián de Rosanita, soy de la ciudad de Azuga. Y pues escogí el técnico, profe, porque me gustó mucho la atención todo lo que tiene que ver con los niños, incluso cuando están en práctica. Y pues me parece que es una muy buena carrera, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe, buenos días. Mi nombre es Andrea Juliana Ortiz, tengo 20 años, soy del corregimiento de Apacica. Actualmente trabajo estudiando niños, entonces me interesó mucho el técnico, por eso decidí por primera infancia. Muy, muy bien. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana Ginet, soy de Fusagasugá. Me gusta la carrera mucho por lo que, digamos, tengo tres sobrinos y me encanta jugar con ellos, interactuar. Y pues, digamos que desde el colegio siempre me ha gustado estar con los niños de preescolar e interactuar con ellos. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, tomamos una posición cómoda, pues de donde estén ubicados, nos vamos a sentar rectos. Me imagino pues de que están en una silla, en, no sé, están en un colchoncito, en qué lugar se encuentran. Entonces, tomamos una posición cómoda, espalda recta, si estamos en la silla. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación. Ustedes trabajan de lunes a viernes e incluso pues ya hoy termina la clase al mediodía y después de eso también hacen otros quehaceres. Ustedes tienen trabajo, terminan cansados. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración, ¿de acuerdo? Sí, señora. Si quiere pueden encender la cámara y si no, pues lo pueden hacer desde casa, desde donde estén. ¿Listo?
pregunta. ¿Ya estamos cómodos? Profe, una preguntita. Dime. Esto, yo la estoy escuchando más que todo porque me salió trabajo y me tocó aprovechar, entonces yo la estoy escuchando más que todo yo. Es que, qué pena. Ah, no, no, tranquila, no importa. Bueno, vale. Gracias. Bueno. Yo también, profe, yo también la puedo escuchar porque yo sí trabajo también. Yo sí trabajo de lunes a entonces, la verdad, apenas. Pues escuchar lo que yo le pueda, pues hacer de los trabajos que su merced nos deje, pues. Entonces, para quienes estén en disponibilidad de estar en una silla, como ya les decía, vamos a hacer el pequeño ejercicio de relajación. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Cerramos nuestros ojitos ahí sentados en la silla, como ya les decía, en el piso, en el colchón, en el lugar donde estén, y vamos a respirar 3 veces. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. 1, 2 y 3. Lo hacemos nuevamente, pero en esta vez llevamos nuestra mano derecha al estómago. ¿De acuerdo? Llevamos nuestra mano derecha al estómago y de ahí nos vamos a dar de cuenta cómo está respirando nuestro corazón. A veces tenemos muchas presiones, muchas ansiedades, muchas angustias, y de ahí podemos ver, sentir cómo está respirando nuestro corazón, cómo estamos en el día de hoy. Vamos a relajar pues nuestra espalda y nos vamos a sentir muy cómodos. ¿De acuerdo? Exacto, por ahí veo a Olfari haciendo el ejercicio. Perfecto, excelente, esa es la idea. ¿Sí? Pues para quienes lo pueden hacer, porque también entendemos de que algunos están laborando y es bastante comprensible. Entonces nuevamente cerramos nuestros ojos y hacemos el ejercicio. Respiramos 3 veces por la nariz y exhalamos por la boca. En esta vez llevamos nuestra mano derecha a nuestro estómago y de ahí nos vamos a dar de cuenta cómo está funcionando o respirando, cuántos latidos de nuestro corazón. A ver, 1, 2 y 3. Empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, ¿qué sintieron ahí en el estómago? ¿Están un poquito relajados? ¿Cómo sintieron los latidos, las pulsaciones desde el estómago? Cuéntenme. Olfaris, que lo hizo desde acá, que estoy viendo. Señora, profe. ¿Qué sintió? ¿Cómo se relajó? ¿Se desestresó un poco? Ah, no, pues sí se relaja uno. Y yo pues por lo menos siempre tengo la costumbre que como se estresa uno como en esa parte y siempre tiendes como a mover así el cuello. Y la respiración siempre se relaja uno, profe. Bueno, muchas gracias. Siente que uno suelta. Sí. Más ahorita cuando sea el receso, entonces hacemos otra pequeña actividad. Por ahora, pues, damos como inicio al tema, pues, de que realmente estamos para el día de hoy, que es pensamiento matemático. Cuando yo les hablo de pensamiento matemático, ¿qué cruzará por la mente de cada uno de ustedes? ¿A qué se les viene la palabra pensamiento matemático? ¿Quién me quiere compartir? Profe, pues, para mí, creería que, pues digamos, pensamiento matemático, pues está muy claro, pues de que es lo que tiene que ver con números, lo que nosotros debemos aprender de pronto como docentes para enseñarles a los niños
de la primera infancia, pues hay niños que no es muy fácil, digamos, que ellos nada más se aprendan los numeritos del 1 al 5. Hay niños que es muy complicado que ellos se lo aprendan, o sea, tienen como, no sé cómo sería de pronto la palabra correcta, pero o sea, como un problema, digamos, para ellos aprendérselo, ¿sí? Sí. Entonces, ayer, cuando usted nos envió el link de pues, la materia que íbamos a ver y eso, la verdad a mí me pareció súper interesante porque siempre uno se pregunta como, bueno, y cuando me toque enseñarle los números, ¿cómo voy a hacer? Entonces, pues para mí supongo que eso es lo que tiene que ver con los numeritos, con enseñarlos a sumar, bueno, todo lo que tiene que ver con matemática. Muy bien, exactamente. Muy bien. Eso es lo que implica realmente este módulo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, profe, venga, le digo. Pues yo creo que son como unas ayudas, unas herramientas que tenemos para resolver algún problema en la matemática. Sí. Eso, profe. Sí, también. Perfecto. Profe, pues yo lo busqué en Google. Me dice que el pensamiento lógico matemático son las capacidades que los alumnos van desarrollando asociadas a los conceptos matemáticos de razonamiento lógico, de comprensión y exploración del mundo a través de proporciones y relaciones. Muy bien. Socializo con Google. Perfecto, sí, todo es válido. En este pensamiento matemático, en esta asignatura que iniciamos en el día de hoy, en este módulo, pues más que todo vamos a tratar es las partes básicas, ¿sí? Porque cuando empezamos a explicarle a nuestros niños o a enseñarlos, entonces empezamos con los números, de qué se trata, ¿sí? Entonces vamos a ver más que todo las partes básicas. ¿De acuerdo? Sí, señora. Sí, profe, sí, señora. Sí, profe. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más? Entonces, sin más preámbulo, pues entramos directo al tema. Asignatura, pensamiento matemático. Pues ya en mi nombre. Ya ustedes lo distinguen, ¿no? Ya me presenté. En el objetivo general, entonces vamos a conocer la teoría de los números, el concepto, las propiedades. Vamos a desarrollar diversos ejercicios que nos van a permitir entender el significado de los mismos.
en los objetivos específicos, dar a conocer el concepto que estudia de la rama de la matemática, lograr conocer los diferentes actores y lograr analizar y desarrollar ejercicios fundamentales para la vida cotidiana, como pues ustedes mismos ya me lo estaban diciendo, las muchachas que se preguntaban cómo le van a enseñar a los niños los números, qué afortunados son ustedes o algunas de las que ya pueden trabajar en este ámbito, ¿sí? Ya algunos pues tienen, como se dice, cancha o experiencia, porque me dicen que están en jardines, que son auxiliares, que bueno, que de alguna u otra forma están involucrados en el tema de la primera infancia. El joven que me habló, que me dice que pues trabajó también con deportes, que se involucró con la primera infancia. Entonces eso es lo que realmente estos conocimientos los vamos a llevar a la práctica y que son los que diariamente los utilizaremos en nuestra vida cotidiana. El tema central, pues yo espero que cada uno de ustedes tenga su agendita, tenga su cuaderno, tenga su libreto y coloquen la fecha de hoy, el día y el tema, ¿sí? Entonces pueden colocar ahí en su agenda los respectivos temas que vamos a dictar durante esta clase, que son introducción a la didáctica de la matemática, principales actores de la didáctica, importancia de la rama de la matemática, propiedades de los números, origen de los números, principales teorías de la didáctica. Entonces, pues muchos nos preguntaremos de dónde nacieron, cómo nacieron, cuándo nacieron los números, en dónde se dieron. Bueno, y pues tenemos la introducción. Si alguien de ustedes me quiere compartir leyendo la introducción, lo puede hacer. Introducción. Según el pedagogo alemán Heinz Gridel, la didáctica de las matemáticas es la ciencia de desarrollo de las planificaciones realizables en la enseñanza de la matemática. Una interpretación que da importancia a los programas, a las secuencias de enseñanza, a la elaboración de manuales, es decir, reducida al método. En los años 70, surge en Francia la acepción de didáctica de la matemática por el investigador Guy Brousseau, quien levanta bajo este nombre una nueva disciplina científica que estudia la comunicación. Tengo un problema con la señora. Transformaciones. Por medio de una epistemología experimental que intenta teorizar sobre la producción y circulación de los saberes. Su campo de estudio corresponde a los fenómenos que ocurren en la enseñanza de las matemáticas, relacionados con los alumnos de contenidos matemáticos y los agentes educativos. Se puede distinguir etapas según diferentes acepciones de la palabra didáctica. Etapa antigua, bastaba que el profesor dominara muy bien su disciplina y lo didáctico se los atribuye a sus cualidades de buen enseñante. Muchas gracias. Entonces, en la introducción, el principal actor que conocemos ahí, que pronto pues ustedes ya lo han escuchado, los que están ya en tercer semestre, incluso en el segundo, e incluso también en el primer semestre, quien fue el creador de la didáctica fue este señor investigador que está ahí, Guy Brousseau, ¿sí? Él fue quien realmente le dio vida a la didáctica. Entonces, ¿qué conocemos nosotros por didáctica? Didáctica de las matemáticas, pues en parte y en relación también es a todo lo que podamos manipular, ¿sí? En este caso, los dados, los triángulos,
rectángulos, las reglas, con todo lo que podamos medir. Y pues abajo nos dice algo interesante, ¿sí? Bastaba que el profesor dominara muy bien su disciplina y lo didáctico se lo atribuía a las cualidades del buen enseñante. En las matemáticas antiguas, los profesores eran demasiado exigentes, ¿cierto? Lo que nos cuentan nuestros antepasados. De alguna forma nos incluían los números con una regla o una varita, ¿sí? En el día de hoy no, porque nosotros a los niños, pues, tratamos de no golpearlos, de enseñarles de la mejor manera, ¿sí? Porque si ya no los podemos tocar tan duro, pero pues eso no quiere decir que seamos profesores de que les enseñemos de una manera ejemplar, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchaban los tiempos de antes, los docentes eran muy buenos enseñantes porque eran demasiado exigentes. Bueno, ¿cuáles fueron los actores que influyeron en la didáctica? Los más conocidos pues fueron Piaget, Viscoe y Auxuel, entre otros, al punto de que incluso se publican libros con el nombre de la didáctica de las matemáticas que se refieren a estos estudios, a bien, a estrategias metodológicas. Entonces, en esta materia o en este módulo, pues vamos a ver cosas más que todo relacionadas al cálculo mental, lo que me decía una de las estudiantes, las sumas, las restas, las multiplicaciones. Y pues acá nos aparece un ejercicio. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio? Alguien que me diga, ustedes ya, de los que están primero, segundo y tercer semestre, ya realizaron alguna cartilla donde vayan plasmando todas las hojas que van haciendo en las clases diarias. Señora, tenemos folder. Ah, me parece muy bien. Entonces, en el mismo folder vamos a empezar a llevar... pues me imagino que ustedes allá en sus casas pueden tener a veces, no sé, hojas de blog, hojas de cuaderno, bueno, material, sí, señora, todo eso lo piden los profesores. Sí, material reciclable. Entonces vamos a hacer la actividad en nuestro cuaderno y pues le vamos a dar respuesta. ¿Sí? En el caso de los dados, pues en el primero tenemos los tres triángulos, ¿verdad? Profe, dime. Profe, una preguntita. Sí. ¿Las clases quedan grabadas? Sí, sí, las clases quedan grabadas. La actividad que se está mostrando ahí en la pantalla, hay que hacerla en el cuaderno. Usted lo puede hacer en el cuaderno, lo puedes hacer en la hoja de blog, pero pues vamos a hacer en este módulo. La idea es hacer. Bueno, ustedes tienen el folder, pues ahí mismo les puede servir. Si no, pues los que no tienen, entonces lo empezaríamos a hacer como cartilla. No se requiere de muchas hojas. Serían por ahí aproximadamente 10 hojas o puede ser también en el cuaderno. ¿Alguien preguntas? ¿Sí? Y si no, pues lo podemos realizar en el cuaderno. Porque me imagino que ustedes llevan la libreta o dónde llevan los apuntes, en la agenda, en el cuaderno, ¿sí? Yo llevo todo eso en el folder. Ah, usted lleva, me parece bien, entonces. Todo en el folder, yo también, lo que hemos hecho en el folder. Días y todo eso y trabajo en el folder. Ah, bueno, entonces ustedes, ¿para qué diferencian? Le colocan asignatura o módulo pensamiento matemático. Y le colocan puede ser el nombre de la docente, y pues de ahí, y para que diferencien, ¿sí? Porque de aquí a allá pues vamos a tener bastantes módulos, entonces para que no tengan que cambiar de folder o hacer otra cartilla, continúan ahí mismo, pero entonces con la diferencia de que le van a colocar el título, ¿no? Profe, usted esta diapositiva no la comparte. Sí, también. Sí, yo se las comparto. ¿Les quedó clara la actividad? Sí, pero es mejor que no la comparta. Pues hasta ahora todo está claro. Bueno, muchas gracias.
Y pues seguimos con el otro tema, que es la rama de la matemática, una de las antiguas y de suma importancia en la educación infantil. Se considera a las matemáticas como la reina de las ciencias. ¿Por qué creemos que es la reina de la ciencia la matemática? Porque la matemática es esencial para la vida, ¿no, profe? Sí, así es. Porque para la matemática, o sea, porque la matemática está presente en todas las áreas. Muchas, porque todo lleva matemáticas. Muy bien. ¿Algo más? Pero con la matemática podemos resolver muchas cosas. Exactamente. La matemática es una de las ramas que empleamos en el diario vivir y que está en todos los ámbitos, ¿sí? Porque, ¿qué fuéramos nosotros sin la matemática y qué hiciéramos sin los números? Sí, porque en todo momento pues utilizamos, digamos, las operaciones principales que son suma, resta, multiplicación y división. Casi siempre, digamos, uno va al supermercado, uno en los colegios, uno en una papelería, compren. Para todo se necesita la matemática. Sí, así es, exacto. Dice. Pues sí, profe, la matemática se necesita en todo porque, por ejemplo, hasta para uno organizar alimentos en la casa debe contar más o menos cuántas personas, por cuánto se va a consumir, y ahí está también uno utilizando la matemática. En todo se utiliza la matemática. Exactamente, así es, sí. Sin embargo, la opinión mayoritaria es que las matemáticas juegan un papel importante en la sociedad. En efecto, las matemáticas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida diaria, lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Lo que ustedes socializaron. La matemática, pues, la encontramos hasta en el supermercado, saber qué cosas o cuántas cosas vamos a comprar. Entonces, ahí pues ya vamos empleando los números. El uso de los cajeros automáticos, de un banco, las comunicaciones por telefonía móvil, la predicción del tiempo, las nuevas tecnologías, arquitectura, incluso, aunque no es tan conocido, también en una obra de arte, en la música, en la publicidad, en el cine, en la lectura de un libro. O sea, las matemáticas como tal la encontramos en todo, ¿no? Por eso es que dice que es como la reina de las ciencias. Profe, una pregunta, su merced, esa presentación nos la puede enviar al grupo después, pues para como podemos tener la guía. Sí, yo se las voy a compartir. Ok, profe, gracias. En el ámbito educativo, las matemáticas configuran actitudes y valores en los alumnos, pues garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea en los niños una disposición consciente y favorable. Para emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a los que se enfrentan cada día. Entonces es así como vamos a ir infundiéndoles, inculcándoles a nuestros niños, cuando ustedes pues ya terminen su carrera o cuando ustedes pues vayan ya a realizar la práctica en sus hogares, en el hogar infantil, en la guardería, ya sea en la escuela. Entonces pues uno de los temas centrales que ustedes van a iniciar con los niños es el pensamiento matemático, donde ustedes les van a contar cuál es la historia de los números, de dónde nacieron, de dónde vienen, por qué los empleamos, en fin. A su vez, las matemáticas contribuyen a la formación de valores en los niños, determinando sus actitudes y su conducta, y sirviendo como patrones para guiar su vida, como son un estilo de enfrentarse a la realidad lógico y coherente, la búsqueda de la exactitud en los resultados, una comprensión y expresión clara a través de la utilización de los símbolos, capacidad de abstracción, razonamiento y generalización y la percepción de la creatividad como un valor.
La educación a través del juego, experimentos prácticos y pensamiento crítico son nuevos métodos para enseñar matemáticas y ciencias que elevan el rendimiento y estimulan el aprendizaje en docentes y estudiantes. Entonces eso es lo que vamos a hacer cuando ya ustedes lleguen a la práctica, donde van a hacer la manipulación de los objetos directamente de estudiante a docente. Y el otro tema que estamos tratando, entonces, son las propiedades básicas del pensamiento matemático que llevamos a la práctica en el diario vivir, lo que anteriormente socializamos. Hay 4 propiedades básicas de los números, ¿y cuáles son? La conmutativa, asociativa, distributiva y de identidad. Deberá familiarizarse con cada una de estas. Especialmente importante comprender estas propiedades una vez que usted llegue a la matemática avanzada y al cálculo. Entonces ustedes se preguntarán cuál es la importancia de estas propiedades, o si alguno de ustedes pues ya la han escuchado cuando estuvieron en el colegio, cuando estuvieron en primaria, en noveno grado, ¿se acuerdan de alguna de estas propiedades? ¿Alguien que me quiera compartir? O si por decir algo sí lo vieron, pero medio lo recuerdan, ya se les olvidó. Pues sí, profe, la imagen es la cuadrada. ¿Miraron estas propiedades en qué, bueno, cuando estaban en primaria o en bachillerato? Profe, esas propiedades uno las ve desde cuando está como en tercero. Pues porque mis hijos también, yo tengo 2 hijos y ellos, ahorita uno está haciendo cuarto y el otro está haciendo quinta, entonces están viendo esas, la conmutativa asociativa, distributiva también, sí. Más o menos desde esa, como desde los, cuando están como desde segundo en adelante, empiezan a ver lo de las propiedades de los números, sí, así es. Profe, qué pena, una preguntita, mire, lo que pasa es que yo en ese momento me encuentro en el hospital y tengo una cita médica. ¿Será que yo ahorita apenas salga me puedo volver a conectar? Sí, claro, cualquier duda o inquietud, pues ahí está mi número de WhatsApp. Bueno. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más que me quiera compartir de las propiedades? ¿Alguien recuerda cuál es la conmutativa, la asociativa, la distributiva o la identidad? Pues yo me acuerdo que la propiedad asociativa como consiste en la agrupación de una operación de forma distintiva. Bien. Papito, pero la que más tengo clara es. Bueno, entonces aquí tenemos la propiedad conmutativa para pues quienes ya no la recuerdan o ya hace muchos años de pronto vieron estos temas y pues de que para usted va a ser de vital importancia enseñarles a los niños cuando usted de pronto estén ya dando clases en preescolar, ¿sí? Entonces, la propiedad conmutativa es la suma, ¿se acuerdan o no? ¿Ya recordaron? Ahora sí. Bueno. Sí, profe, ya. Profe, es la suma de 2 números y luego lo multiplica, ¿no? Sí, y pues ahí tenemos. No, o sea, que no importa en el orden que estén organizados los sumandos, el resultado debe de ser el mismo. Exactamente.
Cuando los números se suman, la suma es la misma, sin importar el orden de los números. Sí, como pues vemos el ejemplo, 3 más 5, que es igual a 8, o viceversa, 5 más 3, que es igual a 8. Pues el factor no altera el producto, siempre y cuando los sumandos sean los mismos. Y pues en esta propiedad también encontramos la función. Entonces, números múltiplos juntos, el producto es el mismo sin importar el orden, ¿sí? Lo mismo, 3 por 5 o 5 por 3. Entonces a esta propiedad la llamamos conmutativa. Y pues ya llegamos a la propiedad asociativa, que es la suma, se suman 3 o más números, la misma, sin importar en el que los números son agrupados. Que estén agrupados los ajá. En este caso, como les decía, el orden no altera el producto siempre y cuando los sumandos o los multiplicando sean los mismos, ¿no? Y tenemos la propiedad distributiva. Sí, la suma de dos números multiplicada por un tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicando por el tercer número. El mismo orden, los mismos sumando o multiplicando que nos den el mismo resultado. Sí, en este caso tenemos el 5 por el 7, pues ahí desglosamos el paréntesis para que nos dé el resultado 45. Y la propiedad de identidad, la suma de cualquier número le da como resultado el mismo. Entonces ahí tenemos el ejemplo de 12 más 0, la multiplicación, el producto de cualquier número y cada uno de los resultados del mismo número. Este saber de las propiedades les ayudará a mejorar su entendimiento y dominio en las matemáticas. Entonces, pues ahí los ejemplos están bastante claros. Ahora sí, pues llegamos como tal a la historia de los números y sus diversos grupos, ¿sí? Entonces, el origen del concepto de los números hace referencia a los signos o conjunto de signos, porque pues en algunos lugares, como es en Egipto, pues allá los números son diferentes, ¿no? O tenemos diferentes números que están los romanos, los egipcios, y que nosotros como tal conocemos más que todo los números naturales y pues también los números racionales en diferentes órdenes. Pero realmente ya lo que son los egipcios, los árabes, pues como no los empleamos, casi no los conocemos. Más que todo, pues a uno le entienden mucho los romanos y eso que por ahí hasta el 10, ¿no? Ya los conocemos, que son esa rayita, que es el palito, el número 5, pero solamente hasta el 10. Entonces dice, los números naturales son aquellos que permiten contar con los elementos de un conjunto. ¿Sí han escuchado los conjuntos? Que el conjunto unitario, que el conjunto lleno, que el conjunto vacío. ¿Sí los han escuchado? Sí, profe, sí, señora. Bueno. Sí, profe, sí. Se trata del primer conjunto de números en que fue utilizado por los seres humanos para contar un objeto. Entonces, 1, 2, 3, hasta el 9. ¿Esos son los números qué? Naturales. Exactamente, perfecto. Los que contamos de 1 hasta el 9. Son los números naturales. Tenemos los números naturales para cuando llegue al final la evaluación. Entonces, ya sabemos cuáles son. Lo que se cuenta del 1 hasta el 9 son números naturales, ¿no? Sí. Existe una controversia respecto a considerar al 0 como un número natural. Por lo general, la teoría de conjuntos incluye al 0 dentro de este grupo, mientras que la teoría de números prefiere excluirlo. Y entonces, pues a veces nos suelen con la teoría de que también entran los números naturales, pero como el 0, más que todo uno lo cuenta antes del 1.
Podría decirse que los números naturales tienen dos grandes usos. Se utilizan para especificar el tamaño de un conjunto finito y para describir qué posición ocupa un elemento dentro de una secuencia ordenada. No obstante, además de esas dos grandes funciones citadas con los números naturales, podemos llevar a cabo lo que es tanto la identificación como la diferenciación de los diversos elementos que conforman parte de un mismo grupo o conjunto. Hemos escuchado hablar de los números finitos e infinitos. Por ahí hay un micrófono. Profe, qué pena, hay un ruido todo raro. Sí. Sí, hemos escuchado hablar de los números finitos e infinitos, lo que veíamos, lo que decía la estudiante, los que veíamos en segundo, tercero, cuarto. Profe, casi no se escucha. ¿Se escucha un ruido? Señora. Sí, profe. Un ruido re feo. Por ahí un micrófono encendido. Hay dos micrófonos encendidos. Bueno, gracias. Alguien que me colabore con las principales características de los números. Principales características. Bueno. Además de lo expuesto, no podemos pasar por lo alto el hecho de que una de las principales señas de la identidad o características que definen a los citados números naturales es el hecho de que los mismos están ordenados. De esta manera, gracias a dicho orden, se pueden comparar los números entre sí. Así, por ejemplo, podríamos subrayar en este sentido que el 8 es mayor que el 3 o que el 1 es menor que el 6. De la misma forma, otra de las cualidades que diferencian a los citados números que nos ocupan es el hecho de que son ilimitados. Eso lo que significa es que siempre le sume el 1. El 1 o uno de ellos nos dará lugar a otro número natural absolutamente diferente. Por todo ello, nos encontramos con el hecho de que estos números se pueden representar en una línea recta y siempre se ordenan de menor a mayor. Así, una vez que señalemos en aquella el cero, procederemos a establecer el resto de números, 1, 2, 3, a la derecha de aquel. ¿Leo lo otro, profe? Sí, continúe. Otras particularidades de los números naturales. Los números naturales pertenecen al conjunto de los números entero positivo. No tienen decimales, no son fraccionarios y se encuentran a la derecha del cero en la recta real. Son infinitos ya que incluyen a todos los elementos de una sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sin embargo, los números naturales constituyen un conjunto cerrado para las operaciones de suma y multiplicación, ya que al operar con cualquiera de sus elementos, el resultado siempre será un número natural. 5 más 4 es igual a 9, 8 por 4 es igual a 32. Ocurre lo mismo, en cambio, con la resta, 5 menos 12 es igual a menos 7, o con la división. 4 dividido 3 es igual a 1,33. Gracias. Entonces, en las particularidades de los números naturales encontramos los que pertenecen a los conjuntos, que son los números positivos. ¿Cuáles serían los números positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, fin. Es infinito. Exactamente. Hasta el infinito. Sí, hasta el infinito y más allá. Sí.
Correcto. Y el otro tema que tenemos también por aquí, entonces, son las teorías fundamentales que dieron inicio al lenguaje matemático. ¿Han escuchado hablar de estas teorías o es la primera vez? Teorías de la didáctica. No, yo sí. Yo he escuchado hablar de la cognitiva. Yo sí había escuchado estos, ¿no? Sí, la conductista. Yo la conmutativa. Y escuché las otras, la verdad, no recuerdo. ¿Alguien más que las haya escuchado? Entonces, pues en estas teorías vamos a conocer los actores, quiénes fundaron la didáctica, quiénes fundaron la matemática, qué siglos inició la rama de la matemática, en qué año se dieron vida los números. Entonces, Watson es considerado el padre de esta teoría. Sí, por si acaso pues, nos llegan a preguntar cuál es el padre, cuál es el actor de la teoría conductista, entonces ustedes ya saben que es Watson. Pues acá vamos a buscar algunas biografías de algunos de ellos, pero pues eso pues ya lo hace cada uno de ustedes para que se empapen en el tema y para que tengan el pleno conocimiento de cuando uno mismo investiga, busca. Entonces, se centra en el comportamiento del ser humano, concentrándose en la conducta observable, ¿sí? Todo lo que podemos mirar, observar, visualizar, tiende a regularse con esfuerzos, premios, castigos, condicionamiento operante, positivo y negativo, para obtener una respuesta favorable. En esta, el profesor es muy activo y el alumno funge el papel de receptor pasivo. Entonces, en esta teoría dice que el docente es muy expositivo, porque él es el docente muy expositivo. Por ahí un micrófono encendido. Tocará echarle lo lejito de la raíz, porque el sensor eco que anda. Me colaboran por ahí con los audios encendidos, me hacen el favor. Entonces les decía que el profesor es muy expositivo. ¿Por qué querrá decir que es expositivo? Porque es el que está socializando, es el que les está haciendo diario las exposiciones verbales, el que está al frente. Y el estudiante cumple el papel de receptor pasivo. El estudiante es más quieto, pues no habla tanto. Mientras que el profesor es lo contrario, sí está hablando, está preguntando, está interactuando. A esta teoría se le llama conductista. Para que si pues una de estas preguntas salen en el parcial o en algún lugar, ustedes ya sepan, ¿no? ¿Quién es el padre de la teoría conductista y por qué se le llama así? Se le llama conductista a las personas que son bastante expositivas, en este caso los docentes, y al estudiante que es bastante pasivo, el que está más quieto, el que observa detenidamente o escucha las clases, pero de alguna forma no interfiere. Además menciona que para alcanzar un estatus verdaderamente científico, la educación no debía ocuparse en la conciencia, proceso inobservable, sino en la misma conducta observable. También nos habla de los procesos observables, de lo que uno puede salir, visualizar cuando de pronto hace los ejercicios que les digo, bueno, muchachos o estudiantes o niños, salgamos al patio, busquemos piedritas, ahí vamos a aprender a contar, vamos a hacer figuras. Entonces esta es la parte observable, donde los niños van, observan y pues de ahí deducen los conocimientos y pues nos los explican a cada uno de nosotros también.
llegamos a la teoría cognitiva. Es el estudio de la representación mental. ¿Por qué se llamará cognitiva? ¿Alguien la ha escuchado o se le viene a la mente qué quiere decir cognitiva? ¿O no la han escuchado aumentar esta teoría? No, profe, por mí no. ¿No? No, yo no. Bueno, estas teorías pues son muy fundamentales realmente. Estas teorías son las que ustedes cuando lleven este proceso a la práctica, este proceso de aprendizaje, por ellas van a enseñar a sus chiquitos. Entonces, profe, esa es la que nos ayuda a pensar. Esa ajá. Teoría la hemos visto ya. ¿Sí? Esa la vimos, pero por, o sea, porque esa la creó, fue Piaget, Jean Piaget. Sí. Sí. Esa la vimos, fue por esto, por, ¿qué se llama? Por las dimensiones cognitivas. En el primer semestre la vimos, con la profesora. Esa la vimos, fue en las dimensiones. En las dimensiones, sí. Sí. Pero aquí en matemáticas no la hemos visto, pero esa la vimos fue en dimensiones. Dimensiones cognitivas y eso. Bueno. Entonces. Pero pues yo creo que aquí vamos a uh-huh, profundizarla uh-huh. más. O sea, ya vimos algo más básico. Bueno. O sea, algo más como la, como con, sí. Como con el pensar, como más echarle más como. Sí, más así. Profundizar de alguna forma un poquito más. Sí, señora. Entonces es el conjunto de la representación mental. Es casi una de las más importantes, indispensables en nuestra vida y en este proceso, que constituye los procesos mentales o cognitivos como son atención, la percepción, memoria, inteligencia, lenguaje y pensamiento. Bueno, vamos a hacer una actividad. Ahí tienen este cuadernito. Me imagino que todos tienen cuadernito, lapicero. Bueno, los que no, como les dijera, los que no están en este momento laborando y que lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Sí tienen todo. De acuerdo. Sí, profe. Lapicero, lápiz, agenda, sí, señora. Cuaderno. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a sacar. Diez palabras. Yo las voy a dictar y pues ustedes cada uno las van a anotar ahí en el cuaderno. Ya tienen donde apuntar. Señora, profe. Me dicen cuándo. Sí, señora. ¿Ya? Sí, señora. ¿Todos? Sí. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a sacar la palabra atención. Atención. Percepción. ¿Cómo? Percepción. Percepción, ajá. Ajá. Memoria. Atención, percepción, memoria, inteligencia. Inteligencia, lenguaje y pensamiento.
Listo, profe. ¿Y qué vamos a hacer con esas palabras? Ya te digo. Aprendizaje, otra palabra. Positivo. ¡Es go! Profe, después de aprendizaje, ¿cuál es? La primera positivo. La primera es atención, la segunda percepción, la tercera memoria, cuarta inteligencia. Inteligencia, pensamiento, aprendizaje positivo. Y vamos en la séptima, que vamos negativo. Continuamos con la... ¿Cómo así, profe? ¿Es aprendizaje positivo y aprendizaje negativo o aprendizaje positivo y negativo es una palabra? No, son palabras, o sea, no son frases, solamente palabra. ¿Sí? Son palabras, compañera. Sí, son palabras. Entonces, la primera es atención, la segunda percepción, la tercera memoria, la cuarta inteligencia, aprendizaje, lenguaje, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, aprendizaje, positivo, negativo. Ajá, hasta ahí vamos, ¿verdad? Señora. Sí. Entonces. ¿Va lenguaje, profe, o es aprendizaje? No, lenguaje y aprendizaje. No. Aprendizaje. Y le o sea, pensamiento. La primera es atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, aprendizaje, positivo, negativo. ¿Pensamiento? No, dictó pensamiento. Sí, sí profe, no dictó pensamiento. Sí, pensamiento. Sí, pensamiento, me faltaba casi. ¿Cuántas palabras llevamos ahí? Nueve. ¿Estrategia ya? No, faltaría esa estrategia. Profe, usted puede el entrenamiento. ¿Cómo? 8-9, faltaría a una. Estrategia. La completa, las 10. Bueno, entonces vamos a elaborar. ¿Me escuchan? Señora. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Cuántas personas sabemos acá? Que no me permite, pero ya. Profe, que a veces le escucho entrecortado. Aquí estamos 42, profe. Bueno, entonces vamos a hacer... Disculpe, ¿cognitivo o no? No. No. La palabra cognitivo no, ok. No. Ya estamos en las 10 palabras, ¿no? Sí, señora, ya. Sí, señora. Entonces vamos a hacer una historia. Profe. Dime. Profe, yo no entendí la última palabra porque se empezó a escuchar recortado. Estrategia. ¿Me puede hacer el favor de repetírmela? Estrategia. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Cuál era cuál? Estrategia. Estrategia la última. Sí, mami, la última. Ya, gracias. Bueno, entonces en esta teoría, como vamos a profundizar en lo cognitivo, en nuestra inteligencia, en nuestra percepción, vamos a crear una historia cortica, no una historia tan extensa, una historia puede que la podamos compartir aquí para todo el grupo, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué hay que hacer? Ya te digo qué hay que hacer. Entonces, iniciamos... De acuerdo, pues, a los lugares donde ustedes se encuentran. Pues yo en este momento me encuentro, yo soy de Cúcuta, soy de Norte de Santander. Estoy en la ciudad de Cúcuta.
Entonces, pues mi historia iniciaría de la siguiente manera. Bueno, puedo ser, soy Luz, Luz Amparo. ¿Me están escuchando, no? Sí, señora. Sí, señora. Soy Luz Amparo. Trabajo en atención. Ahí ya le voy empleando la primera palabra, ¿sí? Ya le estoy colocando la primera palabra a mi historia, que sería atención, ¿sí? Atención, sí, claro. Sí, que es, soy Luz Amparo, trabajo en atención integral a la primera infancia. Vamos a colocarle a esta historia, pues, como algo novedoso que nos haya pasado, puede ser real o puede ser ficticio, en el lugar de trabajo, ya sea en el jardín, ya sea en otro trabajo donde ustedes tengan, o pues las que de pronto estén en casa. Vamos a contar una historia dramática que nos haya pasado. ¿De acuerdo? ¿Cómo, sí, la quieren? ¿Cómo la quieren? Pues los que tengan esa intuición cognitiva de expresarla, pueden hacerla dramática o pueden hacerla con una historia feliz. De pronto, no sé, se ganaron un chance, iba viajando, me ofrecieron la lotería. Y ahí ustedes van empleando las palabras, van colocando la palabra positivo, negativo, inteligencia, memoria, ¿sí? Eso lo pueden hacer. Profe, vaya recreando la suya. Lo pueden hacer contando de un día que se fueron a su trabajo, les pasó tal historia, y pues van empleando las palabras que yo ya les acabé de mencionar. Para esa parte vamos a trabajar esa teoría que es precisamente la cognitiva y que vamos a manejar más que todo nuestra inteligencia, nuestra memoria, vamos a pensar en qué nos vamos a colocar a hacer. Profe, una preguntita. Esa historia tiene que llevar todas las palabras que su maestro nos dijo, ¿sí? Exactamente. Esa es la idea, porque la idea es de que usted explore su mente, de que vaya fluyendo su lenguaje también, sus pensamientos. No, ¿sí? Sí, señora. Bueno. De pronto se pueden colocar que se consiguieron un señor, de que les dijo palabras positivas, o les dio un... Yo sé que ustedes son muy creativos. Profe, en la historia las palabras deben ir en orden como usted nos las dictó. No precisamente en orden. Las palabras deben ir, esa es la idea. En el orden que ustedes, o sea, queden más acordes, ¿sí? No, pero no precisamente ese orden. Bueno, profe, gracias. La idea es que las 10 palabras estén dentro de la historia que ustedes van a crear, ya sea trágica o ya sea feliz, cuando pues ustedes fueron a su lugar de trabajo o fueron al campo o fueron a un paseo, fueron al río. Mientras tanto, entonces yo voy creando mi historia para compartírsela a ustedes.
Profe. Profe, ya terminé. Uy, excelente. Profe, la palabra percepción, ¿qué significa? ¿O a qué más o menos uno lo... ¿En qué lo puedo...? ¿Qué significa? Necesito saber. Percepción. La palabra percepción es lo que usted puede percibir, lo que usted puede notar, lo que usted puede ver, lo que usted de alguna forma también puede visualizar. Listo, muchas gracias, bueno. Profe. Compañero Yaile, en el chat está compartido el link de asistencia, ¿no? Estudiantes. Profe, ¿lo puedo leer? Que estoy trabajando y lo hice rapidito. Sí, claro. Perfecto. Pues vamos a ver cómo me quedo. Gracias. Pues yo lo hice más o menos con lo de mi pueblo, ¿se podía? Esa era la idea precisamente. Bueno, dice, mi pueblo es, mi Socorro es un pueblo muy bello y lo que más llama la atención son los lugares históricos y lo que más me llega a la memoria todo que nuestros antepasados vivieron y la perfección de cómo cuentan la historia, pensamiento, inteligencia y a cada paso que vivieron y veo lo positivo de lo que nos enseñaron, el aprendizaje y... Perdón. Y lo sucedido y lo que más aprendí es las estrategias con las que nuestros antepasados vivieron. Pues más o menos así, profe. Excelente, maravilloso. Usted lo hizo pues en forma poética y me parece ejemplar. Usó esta teoría con gran rapidez, ¿sí? Esa es la idea. Muy bien. Felicidades. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más ya lo tiene para compartirlo? Profe, yo. Bueno. Soy María Arboleda de Guapicauca y estoy en clase en atención a la primera infancia. Hace varios años mi percepción sobre esta carrera era totalmente negativa, ya que pensaba que el aprendizaje no iba a ser tan positivo como yo lo esperaba.
Luego de un tiempo, mi pensamiento cambió radicalmente cuando una docente me explicó las estrategias que se utilizaban para que la inteligencia de las personas creciera de forma favorable y que todo lo que se enseñaba quedara bien grabado en la memoria y poder tener un mejor lenguaje en el contexto de los pensamientos matemáticos. ¿Listo? Muy bien. Sí, profe. Excelente. Me parece, mira. Profe, ah, yo. Bueno, mi nombre es Tania Blady Cáceres, soy del litoral del San Juan Chocó. Escuchen con mucha atención la historia que les voy a contar. Vienen en memoria recuerdos positivos y negativos. Y recuerdo una vez que nos dirigimos a un paseo para los lados de Pizarro, que queda en Baudó, que también hace parte del Chocó, pero es otro municipio. Y nos dirigimos a la playa a nadar y de ahí empezamos a pensar y a crear estrategias de cómo íbamos a cocinar si no habíamos llevado una candela para prender el fuego. Y nos tocó aprender a hacer fuego con dos palitos y pudimos percibir cómo el fuego se hizo y pudimos hacer la comida. Y terminamos nadando y pasamos una tarde muy buena en familia. Excelente, maravillosa historia. Es real, yo, profe. ¿En serio? Voy yo, profe. Sí. ¿Me escucha, profe? Sí. Sí, 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 la escucho. Listo. Yo, Graciela Vides, quiero trabajar en atención a la primera infancia. Estoy en proceso de aprendizaje. Un punto positivo sería poder enseñar a los niños con estrategias que estimulen la inteligencia, lenguaje y pensamiento. Ayudarlos con la percepción por medio de juegos educativos, rompecabezas, para ayudarlos a trabajar con el tema de la memoria. El punto negativo en mi vida sería no poder ejercer lo que estoy estudiando. Listo, profe. Excelente. ¿Esas historias las plasmaron en el libreto, en el cuaderno o en, bueno, las mantienen ahí, de acuerdo? Yo en un cuaderno, profe, y luego lo paso como al folder. Bueno. Profe, tengo mi historia. Sí. Bueno, la mía dice así: mi nombre es María Victoria Villamizar, vivo en La Bateca, norte de Santander. Estudio atención a la primera infancia. Decidí tomar este técnico como un aprendizaje positivo para mi vida y para ayudar a los niños y niñas a tener un mejor pensamiento y un excelente lenguaje para el desarrollo de su vida cotidiana, ya que en sus entornos siempre percibimos cosas negativas y la idea es ayudarlos para que siempre creen buenas estrategias y su memoria e inteligencia sean favorables para todos. Excelente, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene ya la historia? Profe, sí. Profe, sí, los escucho. Profe, yo voy a compartir la mía, ¿me está escuchando? ¿Cómo? A ver, otra historia. Profe, ¿me escucha? Se escucha bajito.
acá me escucha mejor. Sí, ¿alguien más? Que ya tenga lista la historia. Yo, profesora. Bueno, la escuchamos. Ok. Mi nombre es Lizeth del Castillo, tengo 22 años, vivo en la Loma Cesar, estudio atención en la primera infancia. Pues mi tía tiene un jardín de niños. Cuando voy a ayudarla, interactúo mucho con ellos. Noto que todos los niños son muy inteligentes, tienen maneras diferentes de pensar. Se realizan muchas actividades de aprendizaje, concentración, memoria, percepción y lenguaje. Les hago muchas estrategias para que trabajen y se diviertan sin aburrirse. Sí, como todo, hay cosas positivas y negativas en el entorno, pero se puede realizar trabajo para mejorar. Maravilloso, excelente. Hasta el momento todas las historias están excelentes. Yo, profe. Sí. Yo. A ver, ¿quién? Yo. Mi nombre es Angie Paul, estudio atención en la primera. Yo tengo un aprendizaje significativo utilizando diferentes estrategias para desarrollar las diferentes actividades. Trabajo en un jardín utilizando un pensamiento positivo para los niños. Para que los niños desarrollen su percepción, inteligencia, lenguaje, cambiando sus pensamientos negativos por positivos. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí que... ¿Sí, ya? Buenos días, mi nombre es Flor Vera, auxiliar de primera infancia, tengo 27 años. Voy a comentar la historia. En mi familia utilizamos la estrategia para formar la inteligencia y la atención, y se integran para el aprendizaje con los niños y niñas de la familia para fortalecer la memoria utilizando el lenguaje, pensamiento y positivismos para así obtener una buena percepción y no ser negativos. Muy bien, excelente. Gracias. Profe, ¿puedo compartir el mío? Claro, profe. Bueno. El mío es un poquito chistoso, pero es un caso de la vida real. Dice, yo por mi falta de atención al caminar, pues no tengo percepción de los obstáculos, me caí repentinamente y no fue por falta de inteligencia o de aprendizaje, sino por falta de estrategia. Pues yo debo mirar hacia el suelo para no caer y esto hizo que llegara a mi pensamiento el recuerdo en la memoria de que ya me había sucedido antes. Obvio que cuando me caí por segunda vez, mi lenguaje no fue el más correcto, pero realmente mi sentimiento era negativo. Lo único positivo de toda esta situación es que debo estar pendiente y cuidar de mí misma. No se me vino otra cosa a la cabeza. Excelente, muy bien. Estaba muy didáctica, muy creativa su historia. Esa es la idea. ¿Alguien más? Yo, profe. Sí, la escuchamos. Bueno, yo no sé, yo la saqué más o menos, me la inventé también, pero también tengo más o menos un caso así donde estoy haciendo las prácticas. Bueno. Un día Daisy en la mañana salió al colegio de Islandas a dictar clase y un niño llamado Esteban le llamó mucho la atención por cómo era su aprendizaje durante las actividades realizadas. Ella, al darse cuenta de la inteligencia del niño, quiso hablarle y expresar su percepción hacia él, así logrando un pensamiento positivo de ella con el niño, logrando que su memoria no fuera tan negativa por cómo era su lenguaje al expresarse. Y Daisy quiso tomar una estrategia apropiada para que su lenguaje lo mejorara con la ayuda de ella. Muy bien. ¿Escucha? Yo
Listo, profe. Sí. Les voy a contar mi historia. Soy Ingrid Joana Saganome, trabajo en el jardín prestando la atención en servicios generales. Lo positivo es que me la llevo bien con las docentes, y lo negativo es que con mi compañera de servicios generales no muy bien. Mi inteligencia es que les ayuda a los niños a lo que es el aprendizaje y la estrategia. Es que les quede de memoria en la percepción de un lenguaje para que puedan desarrollar sus pensamientos, que es lo que más nos ayuda a ser feliz. Excelente. ¿Quién sigue? Sandra alzó la mano. Profe. Profe. ¿Me escucha, profe? Sí, sí la escucho. Vemos otras, contamos otras dos historias que las vi en punto. Bueno, vamos a un descanso, ¿de acuerdo? Y luego procedemos a continuar con las historias. Profe, qué pena. Sí. Ahí en donde uno llena la asistencia, ahí en el aporte, ¿qué le ponemos? Pues es de acuerdo a lo que, una sugerencia de cómo quiere usted que se realice la clase, o si no tiene ninguna sugerencia, o si el tema le ha parecido interesante, si ese le ha parecido excelente. Sí, cualquier cosa puede colocar en aporte. Vale. Profe, ¿qué parte está la asistencia? Yo no la he podido mirar. La envié a los grupos y también la compartí al chat. Para que... ¿Alguien más que nos comparta la historia? Yo, profe. Bueno. Soy Jessica Paola Mejía. Estoy estudiando atención en primera infancia. Soy una persona muy positiva, muy alegre en mi trabajo. Una vez fui a un paseo con unos amigos. Jugamos a juegos de memoria. La pasamos muy rico en el juego. Hubieron muchas estrategias para ganar. Tuvimos que pensar mucho porque estaba muy difícil el juego. Terminamos, después utilizamos nuestra inteligencia para hacer una fogata y así comenzar a contar historias. Percibimos que nos estaban espiando un animal. Un compañero comenzó a hacer lenguas de distintos idiomas para alejarlo. Aprendimos que con buenos compañeros y buenos amigos la podemos pasar bien y compartir. Lo negativo fue que duró solo un fin de semana. Listo, profe. Excelente, excelente. Si hemos podido observar, todas las historias son muy diferentes, todas muy bonitas. Se nota de que ustedes pues sí realmente están manejando esta teoría y pues lo han expresado a través de esta historia, porque realmente pues se nota que a ustedes les gusta mucho lo que están haciendo y que quieren preparar, y pues esta es la idea. Entonces, ¿alguien más nos quiere compartir la historia? Hola, soy Aida. Hace unos días empecé a realizar mis prácticas laborales con los niños del jardín Trilindín, ubicado en la ciudad de Bogotá. Ingresando al jardín, todo era positivo. Al pasar los minutos, empecé a compartirles a compartir con ellos mi aprendizaje, pero no lograba captar su atención. Luego percibí que a algunos les faltaba estimulación de lenguaje y pensé en una estrategia. Realicé actividades incluyendo el juego de memoria, canciones y cuentos para reforzar su inteligencia, y al final de la jornada todo fue positivo. Muchas gracias. Entonces hacemos un descanso de 20 minutos y retomamos a las 10:20. Para que vayan, tomen tinto, tomen agua. Y pues los que tengan que hacer algo otro que hacer, pues lo realicen durante estos 20 minutos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y pues luego pues, las personas que... ¿Entramos con el mismo link? Sí, con el mismo link.
Listo, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en 20 minutos, entonces, para continuar con los demás y pues los demás temas que tenemos para el día de hoy. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, yo está un poquito largo. Me inspire, creo. Creo que está bien. Profe. Compañera, estamos en receso. Estamos en receso. Ay, ¿y qué hacemos? De 20 aquí? Minutos. Yo no sé. Están siguiendo grabando la clase, güey. Yo es la profesora que tiene. Hola. 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 No, ya pueden ir saliendo y pues retomamos con el mismo lino, el 2020. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno.